Saludos, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les comento que este día aproximadamente 350 trabajadores de Vectores de la Secretaría de Salud están en asamblea permanente, es decir, que no se encuentran laborando. Esto en exigencia de que ya se les cubran 2 millones de pesos que les adeudan por gastos de camino desde agosto pasado y mismos que se les deben de ir cubriendo los primeros 5 días de cada mes. Asimismo, exigen que se paguen 400 mil pesos que están pendientes de salarios de 80 trabajadores que en septiembre pasado acudieron a Izúcar de Matamoros a controlar un brote de dengue y que estaba llevando a Puebla a los primeros lugares en casos de personas con esta enfermedad.